sesión de clausura de la 10ª Conferencia Científica Regional de Epidemiología de Campo en las Américas, TEPHINET. Le pedimos a quienes nos van a acompañar presidiendo la sesión que pasen y tomen asiento. Y le recordamos de nuevo a los jueces, a los oradores y moderadores para que se acerquen a las primeras filas del salón y busquen su nombre en los sitios, están marcados, y nos acompañen en esta parte de adelante del salón. Gracias. Bienvenidos entonces a esta sesión de clausura de la 10ª Conferencia Científica Regional de Epidemiología de Campo en las Américas, convocada en esta ocasión por TEPHINET, Red Sur y el Instituto Nacional de Salud de Colombia. Preside en la mesa principal de este evento de clausura el doctor Patrick O'Connell, director del Sector de Fortalecimiento de los Sistemas de Salud en la Task Force for Global Health, el doctor Antonio Sadvini Fernández, director del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena, la ciudad que nos sirve de anfitriona, el capitán de fragata Jairo Orobio Sánchez, delegado por el director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, para representarlo en esta ocasión y acompañarnos en la sesión de clausura. Y el doctor Dionisio Herrera, director de la Red Mundial de Programas de Epidemiología de Campo e Intervenciones en Salud Pública, TEPHINET, y la doctora Marta Lucía Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Queremos comenzar esta breve ceremonia haciendo un reconocimiento público a quienes colaboraron con el desarrollo de la conferencia como oradores, como moderadores, jurados y voluntarios. Sin ellos, este evento seguramente no hubiera marchado de la manera fluida y eficiente en que se desarrolló. Pedimos para ellos un fuerte y caluroso aplauso. A continuación, se hará entrega de las distinciones que la conferencia ha otorgado a los premiados en las categorías en concurso, los cuales fueron escogidos cuidadosamente por un grupo selecto de jueces para quienes van de nuevo nuestros más sinceros agradecimientos. Invitamos entonces a la doctora Angela Hilmers, al doctor Franklin Prieto y al doctor Augusto López a que se acerquen a esta tarima para hacer entrega de las distinciones a los premiados en estas diferentes categorías. Estamos esperando un minutito a la doctora Angela, que ya viene. Ella tiene muy en secreto guardados los nombres de los premiados. Sin ella no podemos entregar estas distinciones. Buenas tardes, mil disculpas. Como ya dice, sí, teníamos muy en secreto los nombres de los ganadores. Se entregarán en primer lugar el premio al autor de la fotografía con el mayor número de me gusta o likes en Facebook. La persona es, un momentito, ya voy.
Mario Alberto Chaparro Rodríguez de Colombia. Se otorga el premio a las fotografías ganadoras de la exposición que ustedes han tenido oportunidad de visitar en el hall principal durante los días de la conferencia. Se llamará en su orden a los autores que ocuparon el tercer lugar, el segundo y por último el ganador del primer puesto en esta categoría. En tercer lugar, Roshan Siring Singh for Trinidad and Tobago. Mejor. El segundo lugar es para Sandra Ocampos de Paraguay. Me gustaría anunciar ahora el primer lugar, nuevamente Mario Alberto Chaparro Rodríguez de Colombia. Seguimos ahora con el ganador del premio al mejor trabajo entre los presentados por los egresados del curso de entrenamiento en epidemiología de campo de primera línea, frontline, en la modalidad póster. El país es Paraguay. El título de la presentación es Caracterización de los casos de tosferina en el departamento de Alto Paraná, Paraguay.
Se entrega a continuación el premio al mejor trabajo entre los presentados por los egresados del programa avanzado o intermedio de FTP. El país es Colombia. El título de la presentación, Variables climáticas y presentación de casos de dengue, Cali, Valle del Cauca, Colombia, 2010-2015. En la modalidad de póster se otorgaron tres distinciones. Se llamará primero al autor del trabajo distinguido con el tercer lugar, seguido del segundo y el primer lugar. Voy a mencionar el país y el título de la presentación porque no siempre el primer autor ha presentado el trabajo. ¿Okay? En tercer lugar tenemos al país Brasil. El título de la presentación está en inglés, investigación de 512 casos de enfermedades o de reacciones a fármacos, adversas a fármacos debido al uso de somatotropina, Paraná State, Brasil, 2017. El segundo lugar es para el país Paraguay. El título de la presentación es Evaluación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Universal de las Meningoencefalitis en Paraguay 2016. Corresponde a México, seguimiento de un brote de conjuntivitis mediante infodemiología. Thank you.
por aquí. Muchas gracias. Seguimos ahora con el ganador del premio al mejor trabajo entre los presentados por los egresados de Frontline en la categoría oral. El país es Brasil. El título, Vigilancia Entomológica, Eixo Estratégico Sinalizador para Identificación de Áreas de Risco y Casos Humanos de Arbovirosis, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. Entrega a continuación el premio al mejor trabajo, modalidad oral, en la categoría de graduados del programa de epidemiología de campo, FTP avanzado intermedio, Sandy Cano, Guatemala, análisis de la vigilancia de tuberculosis multidrogoresistente, Guatemala 2012-2016. Oral también se escogieron los tres mejores trabajos. De nuevo, las distinciones se entregarán en orden ascendente a partir del tercer puesto. Tercer puesto, México. Título, estimación de la mortalidad materna debido a aborto ilegal en México 2002-2014. El segundo lugar es para Brasil. El título de la presentación es Surto de Doença Diarreica Aguda, na principal competição estudantil esportiva do Brasil, Brasília, Distrito Federal 2017.
Y el primer lugar corresponde a Perú. Brote de antrax en la localidad de La Encantada Piura, Perú, 2015. Por último, tenemos la honra de entregar el premio a la que fue reconocida como la mejor intervención en salud pública entre los trabajos presentados. El país es República Dominicana. El título, Desarrollo de herramientas gráficas tecnodidácticas para el apoyo a la detección de enfermedades febriles con potencial epidémico en la República Dominicana 2017. Muy bien, termina así esta sección de entrega de premios. Agradecemos a la doctora Ángela, al doctor Franklin y al doctor Augusto por haber entregado las distinciones. Continuamos con la sesión e invitamos a tomar la palabra al doctor Patrick O'Carroll, director para el fortalecimiento de sistemas de salud de la Task Force for Global Health. Hay disponible servicio de interpretación para que puedan seguir su intervención. Dr. Carl. Buenas tardes a todos. Unfortunately, that's almost all the Spanish I know. So the rest of my comments will be in English. Let me begin, of course, by thanking our wonderful hosts here in Colombia, Dr. Ospina, Colombia FETP, and all of those Colombians who've made our conference here so wonderful and so welcome. So thanks for all the hard work for that. And thank you for inviting me to give you these few comments. I also want to thank our TEPHINET program under the wonderful leadership of Dr. Dionisio Herrera. Just tireless work among everyone on the whole team, not least of which is Dionisio. I never cease to be impressed by how much they do and how many people they know. And I want to thank all of you for all your contributions to the scientific program here. Finally, I want to recognize the ministries of health across the Americas, and especially the U.S. Centers for Disease Control and Prevention for the support they give for the incredibly important work that all of you do. You may remember back to the first day of the conference, one of our speakers noted something we've heard 100 times, which is that infectious disease doesn't respect national boundaries, pushes past those boundaries. Well, what I've observed, and it's really the only reflection I have that I want to share with you, is that all of you and your vision for what field epidemiology can be, you're all pushing past boundaries all the time. The most obvious one is the national boundaries. We're here together to learn from each other across those boundaries, to help each other, to share what we know, to get ideas from each other. And of course, also in emergencies, to be able to respond with each other and mobilize and even work across national boundaries. And that's the most obvious boundary we're pushing across. But through the presentations, I've also heard us pushing past
the old boundary of only working on infectious diseases. Now we're looking at chronic diseases and injuries, suicides, and other conditions that cause ill health. And so we've moved past those boundaries as well. We're no longer just infectious disease epidemiologists. And we've moved further upstream. Just in this afternoon, Dr. Spina pointed out the importance of the social determinants of health, the upstream causes, the environmental and behavioral and social causes that really are at the heart of so much ill health, and that our epidemiology needs to be looking upstream as well for factors that we can intervene on there. And we had a presentation on the One Health movement, that we're looking beyond human health to ensure animal health and environmental health, because we realized that all of those factors influence each other, and the health of each influences all the others. And finally, we heard this morning some wonderful technological boundaries we're now pushing. We've learned over the years to make great use of new laboratory techniques, and we're making ever better use of information technologies to do our work. So we're always pushing past those boundaries, and field epidemiology is just getting richer and better and more effective and more important over the years, thus pointing to the importance of the FETP as the foundation for all that learning and all that growth. And so I want to just share that observation with you, but also point out that as we expand what we do, we must always make sure that we have the support from our publics, from our populations for the work that we do. And so often, if we do our work well, things don't happen. They don't end up in the newspapers. It's only when things go bad that we see epidemics written about in the newspapers. That's not a recipe for continued financial support for the work we do. So it's critical that in addition to communicating with each other about our findings and about the good work that we do, that we contribute in very clear ways to our legislators, to our elected officials, and to the general public the benefit of the work that you do. It's absolutely critical that we measure the benefit in reduced suffering, lives saved, costs prevented, and do this all the time and in a way that the average person on the street can understand. Because I don't know of any work that's as important as what you do to the public's health. It's the very foundation of public health to be able to detect problems, to assess threats, to point to those upstream factors that have huge effects on the health and well-being of our people and our economies and our nations. You're at the heart of that. But it's a message that can be lost if we only communicate with each other about our science. So I would encourage you to find ways always to share your good work with the general public, with news reporters, with your legislators and elected officials at all times, because it's just a privilege to have been with you this week and to hear about all the wonderful work you're doing. So, muchas gracias a todos. Agradecemos al doctor O'Carroll por sus muy acertadas palabras, muy enfocadas a todo lo que se debe hacer en este amplísimo campo de la epidemiología de campo. Enseguida, el capitán de fragata Jairo Orobio Sánchez, comandante del buque oceanográfico Malpelo, nos dirigirá unas breves palabras también. Buenas tardes. Doctor Patrick O'Connor, director de fortalecimiento de los sistemas de salud en la Task Force for Global Health. Doctor doctor Antonio Sabini Fernández, director del Departamento Distrital de Salud de Cartagena. Doctor Dionisio Herrera, director de la Red Mundial de Programas de Epidemiología de Campo e Intervenciones en Salud Pública, TEPHINET, doctora Marta Lucía Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud. Esta décima conferencia regional científica de las Américas, que tenemos la gran fortuna los colombianos de que se haya realizado en nuestro territorio, en nuestra bella Cartagena, nos permitirá, además de articular la oferta estatal, fortalecer los vínculos entre las autoridades de salud pública a nivel regional, compartir trabajos de investigación y experiencias a nivel global, compartir estrategias de formación entre instituciones para desarrollar capacidades, competencias a nivel regional.
Entonces, el llamado es a seguir fortaleciendo ese trabajo interinstitucional, interdisciplinario y a nivel regional y global para aportar en la prevención de todo ese tipo de epidemias y enfermedades. La mejor forma de afrontarlos es enfocados en la prevención. Muchas gracias. Le agradecemos al capitán Orobio por sus palabras. Interviene a continuación el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena, el doctor Antonio Sacmini Fernández. Tengan todos muy buenas tardes, todos y todas. Buenas tardes a la mesa principal, doctor Patrio Coro, doctor Dionisio Herrera, doctora Marta Espina y al doctor Dionisio Herrera. El capitán Jairo Lobio. Quiero decirles que la alegría que veo en su sonrisa me ha contagiado. Quiero decirles que hoy no ganó México. Hoy no ganó República Dominicana, hoy no ganó Brasil, hoy no ganó Colombia, Perú. Ganaron todos los que vinieron, todos los que asistieron. Y especialmente ganó Cartagena por tenerlos a todos presentes en esta ciudad que les abre las puertas cada vez que ustedes quieran. Un cordial saludo de parte de nuestro alcalde, de parte del gobernador. Tengo una fortuna inmensa de darles este saludo, quizás de despedida, pero que sea un hasta pronto. Es un orgullo estar acá con todos ustedes, con todas estas personas que trabajan, que yo les digo, son unos detectives de la salud, son unos héroes, a veces anónimos, que nadie conoce, pero hacen un trabajo maravilloso. Yo quiero decirles que sin ustedes, este mundo no estaría como está, y que con el trabajo que estamos presentando, como lo que estamos viendo hoy, seguramente tendremos un mundo mejor. Ustedes son unos héroes para mí y así quiero que se lleven eso en su corazón. Tengo unas palabras que gracias a todos los que vinieron de estos 18 países, los cuales han compartido experiencias, conocimientos y avances, logrando un propósito final que era mejorar las competencias en la aplicación práctica de la epidemiología de campo, la investigación y el entrenamiento para la atención de brotes y epidemias, que responde a las necesidades, por supuesto, de salud pública en Colombia y en el mundo. Esto es una estrategia que se constituye para responder de manera oportuna, efectiva y óptima ante situaciones epidemiológicas que pueden alterar la salud pública de la región. De tal manera que este entrenamiento que han tenido les permite a todos ustedes convertirse en los profesionales idóneos para responder de manera efectiva ante estos posibles riesgos, monitorizando el comportamiento de los eventos de salud pública y manteniendo acciones para la vigilancia, mitigación y control de posibles situaciones de salud pública. Nos despedimos de todos en nombre de nuestro alcalde y las autoridades, no sin antes agradecer a TEPHINET como institución y a sus representantes por seleccionar a nuestro país y especialmente a nuestra bella ciudad, al Instituto Nacional de Salud, en cabeza de la doctora Marta Espina, por el apoyo y asesoría permanente durante estos años y, por supuesto, al equipo de vigilancia en salud pública de la Dirección de Salud de Cartagena. Gracias a todos por el esfuerzo y la diligencia en el desarrollo de esta gran conferencia. Un abrazo y Cartagena de ustedes. Agradecemos al doctor Sacmini por sus palabras y ya en el tramo final de este acto de clausura de la 10ª conferencia, invitamos a tomar la palabra al doctor Dionisio Herrera, director de TEPHINET. Buenas tardes a todos. Excelentísima doctora Marta Lucía Espina, directora del Instituto Nacional de Salud
estimado amigo y almirante retirado, Dr. Patrick O'Carroll, jefe del sector de fortalecimiento de la Task Force for Global Health, estimado doctor Antonio Saldiñas, representación del Departamento de Salud de Cartagena de Indias, estimado capitán de fragata, señor Jairo Orobio, geógrafo Jairo Orobio, estimados colegas todos, no siempre uno tiene el honor de poder compartir alegrías, esperanzas y talento como el que disfrutamos ayer, que se demostró que no solo somos capaces de resolver problemas de salud, sino también divertirnos. Hoy recuerdo, es típico, casi siempre hacemos la noche internacional en las conferencias y después viene la clausura. Entonces, casi siempre en este momento me toca a mí pedir disculpas por algunos errores, por inconvenientes, por los problemas. Y bueno, aunque no creo que haya muchas, pero no quiero ser menos en esta conferencia que pedirle a ustedes, en nombre del comité organizador y de TEPHINET, disculpa si hemos tenido alguna falta o algún desliz. Pero les quiero dar lo financiero, sino técnico y profesional. En este sentido, a mi amigo, el doctor Augusto López, él es algo más que el epidemiólogo de base, como usted se reconoce, es un valedor y un ferviente luchador por el apoyo y soporte de los programas de FTP en la región y en el CDC. Muchas gracias, Augusto. Yo tendría muchas anécdotas que contarles a ustedes de lo que hemos pasado y sufrido en el curso de la preparación de la conferencia, al menos en el equipo de TEPHINET. Y les voy a contar algunas de ellas, aunque sea un poco. Aquí han hablado mucho del valor del WhatsApp, pero hay veces que al WhatsApp uno tiene que tenerle miedo. Y en ocasiones, cuando a media tarde o a fin de semana yo recibía un WhatsApp de Franklin con un "Hola Dionisio, buen día", ya yo me ponía a temblar. O sea, un WhatsApp de Franklin, "Hola Dionisio, buen día", me ponía a temblar. Y si después llegaba al día siguiente a la oficina y se lo comentaba a Mariana y a Amber, era pánico general. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quieren? ¿Qué hemos tenido? ¿Cuál problema pasa? Esas cosas. Lo mismo pasaba con Claire y la revisión de los resúmenes, buscando revisores, circulando resultados a las 2 de la madrugada del fin de semana. Alan cambiando los nombres de los pasajes porque muchas veces no se enteraba de quién era, y viendo por dónde andaban unas cajas de presente que, por cierto, no llegaron. Pero bueno, ya veremos. Y no por su culpa. Y bueno, Chanti, Ángela, Currán, organizando talleres y pescando, porque así lo tenemos que decir, literalmente pescando moderadores y jueces. En fin, trabajando. También teníamos a Tina diciéndonos a cada rato, bueno, y por fin, ¿qué pongo en la aplicación? ¿Qué tengo que actualizar? ¿Qué tengo que hacer? Era muy típico eso. Pero cuando uno ve el resultado de este evento, solo puede llegar a una conclusión. Valió la pena. Valieron los WhatsApp y los esfuerzos, y valieron las horas de sacrificio. Ha sido un gran evento, colega. Ha sido un gran evento. Somos latinos, somos apasionados, y si miramos las congas y los carnavales de ayer, no solo podemos pensar en la magia de esta reunión, sino además en la magia de la epidemiología de campo como fuerza de unión y de motivación. La conferencia ha sido un éxito por ustedes, pero lo más exitoso empieza ahora. De acá a la próxima conferencia global en el 2019, que esperamos que sea en Europa, y a la conferencia de las Américas en el 2020. García Márquez, una de las más queridos y admirados escritores del universo y residente en esta ciudad por mucho tiempo, decía en su obra Del amor en tiempos de cóleras, en palabras de Juvenal, que el bisturí es la prueba mayor del fracaso de la medicina. Y tal vez parafraseando lo anterior, la falta de vigilancia y la incapacidad de intervención es el fracaso de nuestro trabajo como salubristas. De ahí que espero que salgamos de esta conferencia con las pilas cargadas y entusiasmados con nuestra capacidad de hacer cosas nuevas y mejores,
de utilizar alguna de las experiencias aquí compartidas, pero sobre todo, compartir lo que tenemos. Agradezco y felicito a las autoridades de esta ciudad de Cartagena de Indias por su belleza y su gente. Decía también García Márquez, y cito, que Cartagena es una ciudad que han intentado destruir más de 400 años y creo, está más viva que nunca. Y ese es el espíritu que también debe servirnos de motivación. Muchas veces encontramos receptividad en nuestro trabajo, pero muchas veces, ante las vicisitudes, lo que debemos es de luchar por estar más vivos que nunca. En esta conferencia también hemos tenido una presencia sobresaliente de los extraordinarios oficiales del DIMAR. Agradezco su apoyo y contribución. El pasado miércoles, los directores y muchos de los ponentes tuvimos la oportunidad de visitar y compartir en el buque del Capitán Jairo y recibir la calidez y la extraordinaria atención de su tripulación. La Marina ha estado íntimamente relacionada a los avatares de salud pública y sobre todo en esta ciudad de Cartagena. Fue un barco que entró la epidemia de cólera en el 1848-1849 a Cartagena de India, una epidemia que diezmó a más de 4.000 personas, la tercera parte de la población en aquella época, y que además era parte de una pandemia mundial, de una pandemia que causó más de 150.000 muertes en los Estados Unidos, y ya una demostración de que las pandemias no solamente obedecen al impacto de la globalización, no son cosas de estos días, sino son cosas que ya estamos viviendo por más de 170 años. Colegas, estamos en una ciudad y sobre todo en un espacio lleno de personas bellas en lo físico y en lo humano, enamorados de la vida y, en fin, extraordinarios colegas y profesionales. Aún así, debemos de ser conscientes de que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años. Pero lo importante no cambia. Vuestra fuerza y vuestra convicción no tienen edad. Nuestro espíritu debe ser el plumero de cualquier telaraña. Seamos conscientes que detrás de cada línea de llegada hay una de partida y detrás de cada logro hay otro desafío. Lo repito, vuestra alegría, vuestra pasión en el trabajo, vuestro quehacer y el de miles de colegas y compañeros por el mundo son el motivo de que la salud pública de hoy esté más fortalecido que ayer. De ahí que vuestro amor por el trabajo en el cumplimiento del deber me hace recordar lo que son mis frases finales de esta intervención. Por favor, regresen con fuerza, pero nunca, nunca os detengáis. Que tengan un buen regreso a vuestras casas y éxito en vuestro trabajo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Dionisio por sus palabras. Y para finalizar, por último, invitamos a la doctora Marta Lucía Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, para dar clausura de esta 10ª Conferencia Científica Regional de las Américas. Gracias. Bueno, pues realmente poco puedo yo decir después de esas palabras de Dionisio y del doctor Patrick. Quisiera ante todo agradecer el entusiasmo de todos ustedes. Les quisiera agradecer que hayan acudido a la invitación, que hayan venido hasta Colombia masivamente y que se hayan quedado todos estos días. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con el corazón y con el propósito, como les dije el primer día, de visibilizar para Colombia y también para el mundo la importancia de la epidemiología de campo, del rol que hacemos, de lo fundamental que es en el mundo, no solamente del sector salud, sino de la seguridad y el bienestar de un país. Y su presencia, la calidad de los trabajos, la diversidad de los países, pues así lo ratifica. Me siento muy feliz de que muchos me hayan dicho que han estado felices, que les ha gustado y que se han sentido muy complacidos
por la calidad de los trabajos, de la gente, de las actividades que hemos hecho. Definitivamente, la salud pública no es un asunto de gente alejada del mundo de los servicios de salud, como a veces se ve, o no es un asunto del sector público o de las secretarías de salud. Es una construcción social, realmente es el compromiso de la sociedad con su ideal de salud y lo debemos construir como tal. Cuando tenemos sistemas de salud tan medicalizados, o sea, con un enfoque tan medicalizado hacia la enfermedad como el nuestro, tendemos a olvidar eso. Es nuestra tarea permanente no olvidar las causas de las causas, no olvidar que estamos, cuando vemos la enfermedad o el daño en salud, estamos atendiendo solo la consecuencia de cosas que subyacen, y si ese es el mensaje que nosotros somos capaces de llevar, de mantener y de buscar para que nuestros países tengan mejores condiciones de vida y que las generaciones futuras tengan mejores resultados en salud que los que tenemos actualmente, creo que habremos logrado la tarea. Quisiera igualmente agradecer a personas muy especiales, no puedo dejar de agradecer específicamente y darle un pequeño recordatorio al Instituto Nacional de Salud de su emisión postal única, es la única vez en la historia que la haremos y se hace con un aniversario muy especial que son los 100 años. La próxima seguramente será dentro de 100 años, entonces esta es muy, muy especial. Quisiera darle entonces este reconocimiento a Amber por su acompañamiento. A Claire, a Shanti, a Ángela. A Adam, por supuesto. A Tina, a Shanti. A Mariana, nuestro permanente contacto. Gracias. Lisandro, Curran, me faltan. Y creo que estamos todos. Esto quiero dar un reconocimiento muy, muy especial a Dionisio. Pero antes quiero darle un reconocimiento a TEPHINET y al doctor Patrick O'Carroll y agradecerle por haber venido hasta acá. Yo quería conocerlo, sin embargo, para mí fue una sorpresa el primer día que efectivamente estuviera en persona aquí y ha sido una alegría que esté aquí estos días. Mil gracias. Este finalmente es un recuerdo para Dionisio, nos vemos frecuentemente, pero este reconocimiento es por este apoyo tan grande que hemos tenido desde ese día en que la votación se eligió hace 2 años que en Colombia iba a hacerse esta 10ª conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Marta. Y ya para finalizar, los colegas de Brasil, la doctora Gracie Madeline, quisiera subir a la tarima para hacer algunos anuncios
Ellos van a ser la sede de la próxima conferencia regional en el 2020. Queridos amigos y amigas, tengo un mensaje de nuestro director Marcio García. Él nos dejó encargado de hablar esas palabras. El Brasil es un gran país, hermoso por naturaleza y posee gente trabajadora, acogedora y feliz. Brasil tiene uno de los mayores sistemas públicos de salud del mundo, nuestro sistema único de salud, el SUS. Sabemos que el SUS no es perfecto. Todavía tenemos mucho que mejorar. Sin embargo, asistimos a toda la población de forma igual y gratuita. Lo que nos permite hablar que nuestro sistema tiene muchas cosas buenas y por qué no decir que sí es fantástico. También tenemos un jovencito y exitoso programa de entrenamiento en epidemiología de campo, que ahora ya alcanzó su mayoridad. Tiene 18 años y camina muy bien y de forma muy independiente. Como todos ustedes conocen, cariñosamente lo llamamos EpiSUS. Pero, ¿de qué sirven los logros alcanzados si no lo compartimos con el mundo? Así que tomamos la decisión de presentarnos para sediar la próxima conferencia regional científica de TEPHINET. Además, en 2020, el EpiSUS cumplirá 20 años de existencia, por lo que nos gustaría invitar a todos ustedes para festejar con nosotros en la próxima conferencia regional científica de TEPHINET. Un abrazo de Brasil. Esperamos a ustedes. Y ahora nosotros gustaríamos de felicitar toda la comisión de Colombia y TEPHINET por toda esa conferencia y por nos receber también. Entonces invitamos a nuestra entrenada. Mira. Dionisio, por favor. Un regalo de Brasil. Fuertes, por favor. El Franklin, por favor. Nuestra anfitriona, doctora Marta Espina. Y también queremos regalar el Augusto López de CNC. La doctora Mariana, la doctora Mariana. Gracias.
y tenemos nuestro reconocimiento también a todo el equipo de TEPHINET que pudo nos ayudar, porque teníamos como más de 30 trabajos inscritos y tuvimos mucha ayuda de todo tipo del equipo de TEPHINET que nos apoyó con la venida de muchos entrenados de nuestro país. Muchas gracias y tienen... Sim, as meninas. Entonces, nosotros invitamos todos a se inscribir, a hacer buenos trabajos para inscripción. En 2020 no tenemos todavía dónde será la ciudad, porque tomamos esa decisión hace como 24 horas. Y entonces no tenemos todavía todo listo, pero es cierto que será en Brasil. Bienvenidos a nuestro país. Gracias. Muy bien, con esta bienvenida a Brasil de los colegas de ese país, damos por terminada la ceremonia de clausura de esta décima conferencia. Como dice el ministro de Salud de nuestro país, lo mejor de estas ocasiones son los recuerdos que nos llevamos. Los invitamos a ver un video de fotografías de lo que consideramos son los mejores momentos de este evento. Muchas gracias.